Hola, ¿qué tal, amigo televidente de TV Guanajuato? Yo soy Isamar Mera y el día de hoy nos encontramos en la exestación del ferrocarril. En esta ocasión platicaremos con los capitalinos acerca de la reciente iniciativa de la eliminación del horario de verano. ¿Qué les parece? ¿Si la aceptan? ¿No? ¿Cómo les afecta? Vayamos a ver qué nos dicen. Pues si me beneficia o no, no sé, hasta que sea una realidad, pero a mí sí me gustaría que lo eliminaran, porque eso de que estar cambiando de horario es un relajo. Aparte, cuando nos toca atrasar, no nos pagan una hora extra en el trabajo. Y eso a mí sí me perjudica porque trabajo de noche, entonces es una hora que trabajamos de más. Igual, cuando trabajamos una hora menos, pues está todo dar, ¿no? Pero no se vale. Y yo no veo ningún ahorro, no veo que disminuya mi recibo de luz, no veo, es lo mismo. En cuestión de ahorro, es lo mismo. Sí te destantea porque para salir a trabajar a veces en la noche ya es muy noche, o en las mañanas igual todavía es de noche. Entonces, para los niños, a mí sí me gustaría que lo eliminaran. Pues, digo, para mí estaba mejor el otro, que vuelva a quedar como estaba. ¿El de invierno? El de invierno. Ah, ok. ¿Por qué? Sí. Platíquenos, ¿por qué, señor? Pues, no, es que, pues, se descontrola uno, casi que le cambian y, pues, se descontrola uno. Y así no, pues, ya sabemos ya que ya es normal, ya no vuelven a cambiar más, ya. ¿Sí? Pues, sí, pues, como, pues, estábamos acostumbrados a eso antes. Okay. Y, pues, yo tengo 85 años, imagina. Yo, ¿desde cuánto tiempo lo estuve viviendo aquel otro cambio de horario? Pues me beneficia. Están diciendo que es más saludable. Sí. Pues yo digo que es igual, pero pues, a ver qué. Donde muchas personas, me da igual, me da igual. No, pues yo sí me gustan, bueno, los dos horarios, ¿no? Porque yo como trabajo en el campo, soy agricultor, pues los dos horarios me convienen, porque en uno duermo poco y me levanto temprano, en otro duermo mucho y me da la misma, ¿verdad? Como ahorita que ya se vino la lluvia, pues yo me pongo a trabajar en el campo, soy agricultor, vivo en el Capulín de Bustos, me llevo Martín Miranda para servirle a ustedes y a la cámara, ¿verdad? Bueno, para el que tiene trabajo de compromiso, pues sí, creo que sí, ¿verdad? Porque todos los que van a la fábrica, los jóvenes que van a trabajar, que salen a trabajar a las fábricas, pues creo que sí, ¿verdad? Les afecta solamente para dormir, ¿verdad? Porque se llega noche o llegan por la madrugada, ya duermen un poco, la tarde van estas horas o qué sé yo, ¿verdad? Pues creo que a ellos sí les afecta a la juventud, ¿verdad? Pero por mí que ya estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Pues no, a mí no me afecta. Me conviene, bueno, es una razón, ¿verdad? Porque le digo, pues yo como no trabajo con nadie, yo soy mi mismo patrón, el peón y todo, ¿verdad? Me mando y eso es lo que voy a hacer. Me levanto a hacer mis quehaceres, como ahorita a echarle de comer a los animales, a recoger todo, para ir al campo a trabajar, ¿verdad? No, pues el invierno es más bien el horario que debe ser, porque rinde más, porque el otro no rinde muy rápido, que amanece muy tarde, hay que amanecer más temprano, porque el día pues hay que rendir más, la verdad, porque la situación está muy difícil, hay que trabajar más, porque la verdad no lo hacemos. Sí, porque de repente estamos ya en puestos y de repente llega otro, y sí, la verdad, sí nos compensamos, la verdad, sí. No. Más bien que noches a menos, más que sea no tan rápido. ¿Por qué? Porque uno trabaja más, rinde más. Y el horario del otro que ya bien tarde, ya son 8 o 7, pues no. Sí, pues claro que sí. ¿Cómo? Pues el que le comento, bueno, que, el que rinde más. Sí, pues sí, se beneficia más porque no puede trabajar, no puede hacer más cosas, rinde el tiempo. Ese sí, está bien ese. Pues el que por así que yo digo, pues el que rinda más. Bueno, querido televidente, como pudo escuchar, a algunos les beneficia, a otros les afecta. Hay a quienes ni siquiera les importa, pero al final de cuentas, esta es la opinión de la ciudadanía, que es la que más cuenta. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Isamar Mera.